Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos todas, todos. Muchas gracias por recibirme. Bueno, como empezamos en la etapa del frío, pensé en hacer unos lindos patucos, pantuflas, calzado de relax calentito, ¿sí? Muy lindo, muy llevadero para estar entre casa, para mantener los pies siempre calentitos y para aquellas personas que sufren de la circulación como yo. Es bueno mantenerlo siempre a una buena temperatura, para no sufrir de hormigueos y tantas cosas. Las que sufren de circulación o los hombres que sufren de circulación saben a lo que me refiero. Está hecha en punto puff, sumamente fácil para cuando llegan de la calle, de hacer diligencias, mandados o del trabajo, sacarse el calzado diario y ponerse cómodas después o cómodos después de que hicieron algo y se sientan en el sillón a tejer, a leer, a mirar televisión, cómodas, cómodos, sumamente relajantes y calentitas. Es muy, muy fácil de hacer y de llevar. El empeine es bien grande, generoso y largo a propósito para que tape bien lo que sería la capellada. Tape bien, bien, bien. Bien abrigadita y simple de hacer. La hice en dos colores, porque como estoy usando restos, tenía poco violeta puro y continué con un violeta matizado que tiene tres tonos en realidad en degradé. Yo ya empecé el segundo calzado, pero como es oscuro, tengo un poquito de miedo, temor de que no se vea bien en el video. Así que esto lo dejo en stand-by un ratito y les voy a mostrar una muestra en un color más clarito y después retomamos este que va a ser el gemelo de esta pantufla, ¿sí? Yo lo realicé en lana 100% de algodón, ya sea color puro o matizado. Marca no doy, ya saben por qué, no hago propaganda gratuita a nadie. Compran cualquier lana que tengan, inclusive pueden hacer resto, porque esto es un resto de un poncho que yo les hice que está en el canal. Y esto no recuerdo qué fue lo que tejí, sinceramente en este momento no recuerdo qué tejí, creo que fue un chal, o un gorro, no recuerdo, y me quedó un poco, por eso fue que hice las punteras. Lo tejí con un ganchillo del punto 3, en realidad se teje con el número 2, pero para que me quede más levantadito y más gordito el punto puff, lo hice con 3 milímetros. Vamos a precisar un marcador para contar vueltas, para no olvidarnos, y tijera para cortar el hilo. Yo ahora voy a usar una aguja del 250, porque voy a utilizar para la muestra, una pequeña muestra, que no va a ser la definitiva, sino que el calzado va a ser igual. Esto es muestra para que se vea el punto. Esto es una lana de acrílico de bebé. Si les gusta esta lana y le quieren hacer a las niñas, pidan en su comercio de su zona, amigo, en una mercería o en una tienda de labores y de enseres del tejido, lana con acrílico, ¿sí? Y tiene ese pequeño brillito tan, tan bonito y tan característico. Y es muy bonito para tejer todo tipo de prendas para las niñas, los niños, porque tiene ese brillito tan bonito. Bueno, comenzamos. Hacemos un anillo mágico, nos envolvemos los tres dedos, introducimos nuestro ganchillo aquí y traemos el de abajo. Voy a hacer una cadena para asegurar y no voy a levantar cadena. Voy a levantar lazada porque vamos a hacer el puff. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 lazadas para el primer punto puff. Cuando los tengo los 4, aprieto bien y lo paso por en el medio. Hago una cadena de seguro para que no se me escape y vuelvo a repetir lazada y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Los paso todos juntos y hago la cadena de seguro. Nuevamente, levanto lazada y estiro. 1, 2, 3 y 4.
los pasos juntos y una cadena. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena de seguro. A ver si ya la hice. Sí, la había hecho. Una cadena. Cerramos la colita de inicio. Después la escondemos bien. Y unimos con punto deslizado arriba del punto puff. Ahí. Y ahí tenemos el inicio. Acá se ve chiquitito, que es lo que tenemos acá, que es como una florcita. Ahí. Nos vamos con punto deslizado o corrido al centro de la cadena de separación y ahí levantamos lazada y repetimos. 1, 2, 3 y 4. Los pasamos juntos, una cadena, y ahora tejemos arriba del punto puff. Ahí. Porque vamos a hacer aumentos. 1, 2, 3, 4. Y una cadena de separación o de seguro. Ahora toca en el medio, o sea, en la cadena. 1, 2, 3, 4. Y así vamos a ir trabajando todo el contorno. Ahora toca arriba del puff. 1, 2, 3, 4. Y una cadena. En total vamos a tener 12. Unimos con punto deslizado arriba del punto puff. Se me engancha con el hilito plateado. Ahí. Y acá mismo comenzamos. La secuencia de esta vuelta es un punto puff acá arriba. Bueno, se me engancha. Uno, dos, tres y cuatro. Una cadena. Ahora toca acá. En la cadena de al lado. 4. Una cadena de seguro. Ahora tenemos el punto puff acá. Acá no tejemos. Nos vamos a la cadena. Abrimos un poquito y vamos a la cadena. 2, 3 y 4. Arriba del punto puff. 1, 2, 3 y 4. Saltamos un punto, que es este, y trabajamos acá. 1, 2, 3, bueno, no quiere, 3, 4 y una cadena. La secuencia de esta serie sería 2 puntos juntos o seguidos, 1 libre, 2 seguidos y 1 libre. Abren y se dan cuenta, en la cadena no va. 2 juntos, 1 libre, 2 juntos, 1 libre y así toda la vuelta. Terminada la vuelta, unimos con punto deslizado arriba el punto puff. Y estos fueron los aumentos. Ahora nos vamos con punto deslizado corrido hasta acá. A la cadena, se agarra el hilito de inicio, el hilito plateado y se me aprieta,
Bueno, menos mal que es una muestra. Esto no sé de dónde salió. Unimos acá, en el primer punto. Con punto deslizado nos vamos a la cadena del costado y acá empezamos a trabajar el punto puff. 3 y 4. Y ahora vamos a trabajar de acá en más 9 vueltas en punto puff, siempre adentro de la cadena. Cuatro lazadas, una cadena, siempre en la cadena, ahí dentro. Ahí dentro, en la cadena. Abrimos un poquito, a mí se me apretó. Ahí. Una cadena y siempre en el huequito. Lo abrimos y trabajamos ahí dentro. Abrimos y trabajamos ahí dentro. Así. Damos la vuelta, empatamos acá dentro. Nos vamos con punto deslizado, levantamos la lazada y continuamos 9 veces. Bueno, yo dejé la muestra de lado para retomar mi pantufla y ya le hice el cambio de color. Recuerden que pueden usar todo tipo de restos que tengan, son tesoros a la hora de tejer y pueden crear combinaciones increíbles. Yo puse el marcador como en la muestra y tenemos que tejer 9 carreras. Acá tenemos una, 2, 3, 4 carreras. Siempre unimos con punto deslizado en todas las carreras, arriba del punto puff, y con punto corrido deslizado nos vamos al centro de la cadena y ahí levantamos la lazada y comenzamos una nueva vuelta. 1, 2, 3, 4. Pasamos todo junto, una cadena de seguro. Vamos a la que sigue y comenzamos nuevamente. 2, 3, 4. Y pasamos. Una cadena. 1, 2, 3, 4. Así hasta tener 9 vueltas, que sería el ancho que yo hice, o el largo que yo hice acá. ¿Sí? Si lo quieren menos, le ponen menos vuelta. Pero yo quería que el empeine quedara bien, bien abrigado. Porque eso es lo que queremos a la hora que usamos una pantufla. No que nos quede todo el pie de vestido, sino que tape bien. Tape bien. ¿Sí? Por eso yo hice 9 vueltas. Pero pueden hacer 7 si quieren. Si lo quieren más cortito de acá. Es a gusto. Nos vemos después de la 9ª vuelta. Bueno, llegué a las 9 vueltas. Ahí está el cambio de color. Y ahora vamos a hacer la parte del talón, del largo del pie. El largo del pie, para tener en cuenta, mídanse en un papel cualquiera, hagan la marca todo alrededor de su pie o de un calzado, pero del pie es mejor. El calzado miente porque tiene suela, plantilla y todo. Y esto es para estar cómodos. No es como zapato de alto tránsito. Entonces, se hacen una plantilla de su pie y van a saber exactamente cuán largo precisan la pantufla. ¿Sí? Si usan una lana más fina que esta, les va a quedar más chica. Si usan un hilo grueso, les va a quedar más chica. Si usan un hilo fino, va a quedar sumamente chica. Entonces, hilo fino para un bebé, hilo grueso para niños, lana fina para niñas,
para que tengan en cuenta a la hora de tejer. Y si ponen un ganchillo más chico, también queda más chica el calzadito este, de entretiempo, para descansar y estar cómodas, cómodos. Tengan en cuenta eso, cambiando los materiales y cambiando el grosor de la aguja, achican o agrandan el talle. Esa es la indicación. Bueno, una vez que tenemos las 9 carreras hechas, lo que vamos a hacer es abrir nuestra pantufla para separar el empeine de lo que sería el largo de nuestra planta del pie. Entonces quedamos acá con el punto deslizado en el final de la vuelta. Nos vamos nuevamente a la cadena, ahí, y acá vamos a levantar 2 cadenas para subir. ¿Sí? Tanto acá como en el otro extremo, tanto en un lado como en el otro, vamos a tener siempre una vareta de 2 cadenas, un punto alto de 2 cadenas. Con 3 cadenas queda demasiado más alto que el puff, entonces prefiero poner 2 cadenas. Entonces, adelante del puff y después del puff va a ir un punto vareta para apoyarnos y agarrarnos siempre ahí para empezar a tejer de ida y de regreso. Nos vamos y volvemos. Ya no tejemos en circular, sino que empezamos. Llegamos acá, levantamos 2 cadenas, volvemos, llegamos acá, empatamos, levantamos 2 cadenas y volvemos. Y así hasta llegar al largo total de la planta del pie. Levantamos las 2 cadenas y al ladito mismo ahí hacemos el puff. 2 lazadas, 3 y 4. Pasamos todo junto y apretamos con una cadenita de inicio. Y continuamos. Yo en total hice 10 motivos para dar esa abertura adelante. Y así vamos a trabajar hasta tener 10 puntos puff. Siempre trabajando adentro de la cadena de la vuelta anterior el punto puff. Así hasta tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminamos con la cadena para asegurar y al lado de ella hacemos una vareta. Media vareta, perdón. Ahí. Levantamos 2 cadenas y esto vamos a hacer siempre en todas las vueltas. Acá mismo. En este agujero hacemos el punto puff. 1 cadena de seguro y continuamos con el punto puff. Hacemos un motivo más. Así hasta llegar al otro extremo. Y terminamos con una media vareta en la final de la vuelta. Acá mismo levantamos 2 para subir y continuamos tejiendo en punto puff hasta llegar al largo de la planta del pie. Así es como vamos y venimos por todo nuestro tejido. Siempre al empezar y al terminar con una media vareta. Y así nos va quedando la abertura de lo que sería nuestra pantufla. Esto después se va a unir al final. Así sería la abertura. Ya hicimos 2 carreras, entonces ponemos el marcador de ayuda a memoria para saber hasta dónde tenemos que tejer o, en defecto, en ese molde que les dije que hicieran con un papel de la planta suya, del pie o de la niña, lo apoyan
y ya saben, este es el empeine y el largo total del talle de la planta del pie hasta donde llega y ahí sería el final. Yo voy a tejer 7 vueltas porque es lo que quiero para este tipo de lana. Para mí con 7 vueltas está más que impecable, ¿sí? Ustedes verán hasta dónde llegan. Bueno, llegué al final de lo que sería el talón. Y ahora lo que vamos a hacer es unir la parte de atrás. Ustedes el largo lo llevan hasta donde es la planta del pie. Como ven, es un punto muy amoroso, muy firme, con mucha armonía. Y queda muy lindo así. Esto lo ponemos del revés, así. Introducimos el ganchillo en la primer cadena y traemos la lazada del otro costado. Hacemos un deslizado ahí. Y ahora vamos a hacer que coincida todo. Acá en la cadena y acá en la cadena. Lo traemos y lo pasamos. Ahora vamos adentro del punto puff y adentro del punto puff. Vamos mirándolo. Si no lo quieren unir con la aguja ganchillo, lo pueden hacer con una aguja de punta lanera. Como se sientan más cómodas, cómodos. Ahora vamos a la cadenita. Traemos y pasamos. Pueden hacer punto bajo, como también pueden hacer punto deslizado. Como les quede más cómodo, lo hacen. Y así vamos a ir haciendo esta costura prácticamente invisible hasta llegar al final. Así vamos trayendo. Ahora toca arriba del puff. Como ven, es muy fácil. En la cadena, arriba del puff, puff. Y hacemos uno más acá en el final. Una cadena extra para asegurar. Y después escondemos el hilo. Y ya nos queda cerradito nuestro patuco o pantufla de relax. Bien, vamos a hacerle ahora un bordecito de puros puntos bajos alrededor para darle esa costura de terminación. Yo siempre levanto una cadena de más para ver dónde es que subo cuando vuelvo. Esta sería la cadena de más. Tiro la otra, que a su vez la voy a empezar a esconder. La tiro bien. Ahí, y ya la empiezo a esconder. Y entonces voy punto sobre punto, un punto bajo. Clavamos, traemos y pasamos. Acá y pasamos. Donde vemos un puntito lo hacemos. Acá no vamos a achicar nada, simplemente vamos a hacer un borde. Tratemos de meternos en la cadena porque queda más prolijo y no queda tan abierto el punto o el orificio que tenemos acá, porque nuestro tejido está a la inversa en este momento. Nosotros estábamos tejiendo vertical y acá estamos uniendo horizontal. Y así vamos, uno por uno, haciendo nuestros puntos bajos
hasta el final. Terminada la vuelta, unimos con punto deslizado en esa cadena extra que hicimos. Así, levantamos nuevamente una cadena para saber que nos metemos ahí. Y ahora vamos a tejer un punto sobre cada punto, una vuelta final, así. Yo lo agarro ahí, en esa cadena, en ese bordecito. En vez de agarrarlo acá, o como muchos acostumbran a clavar acá, otros acostumbran a clavar acá, yo lo hago en la misma cadena, acá. Y por eso queda levantadito y más bonita la terminación. Porque es como si estuviéramos cosiendo. Es un bordecito muy vistoso y que queda muy prolijo. Quiero contarles que no llegué ni siquiera a 100 gramos de lana gruesa para tejer este par. Les doy eso como parámetro para pensar en lo que ustedes tejerán, sea cual sea el tamaño. Ya saben que lo pueden hacer con restos. Y si no, comprar y elegir ese color que marcan sus vidas, porque cada uno tiene ese color característico, el que gusta mucho. Ya muchos sabrán que me gusta toda la gama de los violetas y de los rosa. Y así vamos tejiendo todo alrededor, tomando ahí en la cadena el punto bajo, hasta el final. Bueno, quedó terminado con su bordecito. No sé a ustedes, pero a mí me encantaron. Generosas, bien calentitas, bien abrigaditas. Acá tenemos ola polar y después de esta ola viene otra, tanto para Uruguay como para Argentina, así que estamos a full con lo que a tejido se refiere. Espero que lo hagan, que lo puedan vender, que lo puedan regalar, que lo puedan disfrutar y que puedan mantener esos pies calentitos y con muy buena circulación. Y recuerden siempre utilizar todos esos restos que son tesoros a la hora de tejer. Les mando un gran abrazo, muy cariñoso, con mucha bendición, con mucha paz, bien y prosperidad. A cada rincón de este planeta que mira este canal, te bendigo y te agradezco enormemente que me mires y me des un like para arriba para ayudarme a trascender con mis videos. Hasta el próximo tutorial, que sé que les va a gustar. Ya vengo hace rato trabajando en él y entre medio hago otros pequeños hasta llegar a terminarlo para poder presentárselo, que será el próximo. Muchísimas gracias y no se olviden de compartir en sus redes sociales.